desierto de Gobi es el atractivo principal de Mongolia, es una de las áreas más visitadas y también es uno de los desiertos más importantes del mundo. Aquí en Mongolia tiene 1 millón de hectáreas, está dentro del parque que se denomina, el parque nacional que se denomina Las Tres Bellezas. Dicen los mongoles que, bueno, en realidad hay como 30, dicen que hay más de 35 especies de desierto, y aquí hay solamente el 2%, entre el 2 y el 3% que corresponde a los desiertos de dunas, que es estos que estamos acá, dunas de arena, pero mayoritariamente hay otros tipos de desiertos, como son los desiertos exclusivamente de sal, hay desiertos con vida, con oasis, con plata, bueno, son diferentes las formas. Este lugar también es el lugar donde radican gran cantidad de las familias nómades y que se van moviendo en base a las temporadas y llevan la vida del desierto adelante. Otra de las cosas también, en contrapartida a lo que muchos creen, estos desiertos tienen muchísima vida animal, entre ellos los camellos, los caballos salvajes, tienen muchísima vida animal también referida a pájaros, a aves, todo, bueno, es muy muy amplio, es muy lindo para visitar, y una de las maneras que tenés de disfrutarlo es haciendo un viaje, haciendo un recorrido en camello, un paseo, como estamos nosotros haciendo ahora, y estos son camellos, no dromedario, con 2 jorobas, todo, y con un nómade original aquí de Mongolia, siempre que te acompaña, te lleva por diferentes lugares, así que muy bueno, y vamos a desertar. Desertar es cuando te vas, viste, cuando te vas, ¿vendrá de ahí, de desierto? No sé. Que tienen todos los países que practican la religión budista es que tienen construido estas estupas, que incluso la gente, es una manera de agradecimiento, una manera de ofrenda hacia la religión en agradecimiento a las mentes iluminadas. Eso es lo que representa. Algunas son más pequeñas, otras son más grandes. Aquí en Mongolia las vemos generalmente en pequeñas colinas en altura. Después, estas estupas pueden estar construidas por una persona, por varias familias, y generalmente las construyen y solamente una sola vez en la vida las vienen a visitar. Bye, bye. Adiós, adiós. ¿Sabes que una de las mejores maneras de conocer la cultura nómade en Mongolia es metiéndote dentro de ellos? Sí, pero lo mejor es cuando vas por la ruta, si ves alguna de las familias realmente pidiéndole permiso, tomando tus respetos antes de encender una máquina, todo, hablando con ellos, vas a poder ver un montón de cosas, y eso es lo que nosotros pudimos ver. Pudimos entrar, parar, estar con la familia, pudimos ver cómo ordeñaban el caballo, cómo preparan su leche, cómo viven en su interior. Nos invitaron a pasar, compartimos una charla, estuvo fantástica, y es la manera más auténtica, más allá de todos los campos de guerra que están armados para turistas, esta es la manera vos de poder acercarte, tomate el tiempo, miralo, disfrutalo. Buenísimo. Sí. Ah, una cosa, y traigan algo, vengan con caramelos, con chocolates, con algo. Acá no se trata de dinero, sino se trata de voluntad, pero es lindo dejarle a los chicos, porque los chicos cuando te ven llegar realmente esperan un dulce, como todos. Yo también espero dulces a veces a la noche, así que imagínate, los chicos todos vengan dotados de cosas ricas, dulces, que les vas a alegrar el día también. Después del aperitivo con leche de caballo, nos adentramos a un ger para comer una sopa de legumbres con cerdo exquisita, más un plato de muy buena carne vacuna salteada con verduras y acompañada de un arroz bien al estilo mongol. Erdenekambal es un templo que fue construido hace muy poco, si bien luce como antiguo, es de 1992. ¿Por qué? Porque fue construido en un área donde estaba, acá muy cercano, donde estaba el templo de Urgun. El templo de Urgun fue un templo construido a finales del 1600 y a principios del 1700
pero cuando llegaron las dinastías Qin, de lo que serían las dinastías manchurianas, chinas, a la invasión, cuando invadieron y los encontraron todo, terminaron matando a todos los monjes y destruyendo esos templos. Después, con el pasar de los años, se construyó otro templo aquí, que ese otro templo también fue destruido durante los años de la ocupación soviética, y hoy, a partir de, como te decía, de 1992, tenés estos pequeños templos en madera, llaman Erden de Kambá, que están muy lindos porque son muy tradicionales, muy, muy pequeños, muy cálidos. Están acá en una ladera en la montaña, después de hacer algunos kilómetros hacia adentro, así que están muy muy lindos, muy bonitos, tienen mucho color y sobre todo hay una calidez humana que va más allá del idioma en el que hables, es una comunicación con la gente que podés obtener acá, con la señora que estaba acá vendiéndonos souvenirs, poniendo algunos inciensos y unas cosas, que te vuelvo a decir, va más allá del idioma, así que una experiencia linda como para enriquecer un poquito el alma. Así medio oscura te vamos a contar. ¿Por qué estamos oscura primero? Porque estamos con el vagón nuestro, está totalmente desencajado de la máquina, o sea, no tenemos electricidad dentro y nos están elevando. ¿Dónde estamos? Acabamos de cruzar la frontera entre Mongolia y China. Del lado de Mongolia, el pueblo se llama Samindud, es el último punto, vas a completar el formulario de aduana, van a subir, te van a retirar el pasaporte, lo van a llevar, lo van a traer nuevamente con el sello y vas a seguir. Cuando seguís, llegás a la localidad de Erlian. Erlian es China, bien China, te vas a dar cuenta de la diferencia, porque hay edificios, luces, más gente, autopistas, totalmente diferente al poblado anterior del lado mongol. Pero aquí hay una particularidad: independientemente de todos los procesos migratorios que vas a hacer, de presentar tu pasaporte, completar los formularios y todas esas cosas, aquí se cambia la trocha de todos los vagones y de todas las máquinas. ¿Por qué? Porque las trochas en China son más angostas, entonces hay que desmantelar toda la trocha abajo del vagón y volver a poner otra de trocha más angosta. Lo hacen vagón por vagón, es un proceso que lleva algunas horas, pero la magia de ver esta terrible obra de ingeniería es fantástica. Algunos viajeros hemos leído que han tenido la suerte que les han permitido bajar, a otros no. Hoy estamos en un día que parece que no se permite porque no hay nadie abajo y hay policía por todos lados, pero lo puedes disfrutar desde arriba y nosotros te lo vamos a ir mostrando mientras yo voy hablando sobre el reflejo de algunos vidrios de acá, que podemos mostrarte el proceso, que realmente es buenísimo. Desde Ulan Bator a Beijing, 1551 kilómetros recorridos en 28 horas de duración y un sueño cumplido. Hemos realizado con Real Travel el tramo del tren más largo del mundo. Contarte un pequeño detalle: el tren desde Ulan Bator a China es espectacular. El camarote de mayor categoría, con dos literas, con un baño privado compartido con el camarote vecino, cada litera con su televisor, con sus auriculares, con un sillón, con mesa para trabajar. Las chicas impecables, las que atienden los vagones, limpiando, solidarias, te ayudan a pesar de que no hablan ni inglés ni nada. Pero vale la onda que tuvieron, estuvo espectacular. O sea, ya hemos terminado todo el cruce, hicimos casi 8.000 kilómetros, ¿no? Sí, en total. 8.000 kilómetros de tren. El tren, este último que te contaba Fabia, el promedio de tarifa es algo así como $100 que te sale el tramo, en la categoría más alta. Igualmente, a nosotros nos agilizó mucho, porque acordate que los trenes en Mongolia y en esta parte de China no se pueden emitir online. Lo hicimos con turislink.com y con tstravel.ru. La verdad que Top Step Travel y todas las agencias nos ayudaron un montón, sobre todo para cuestiones de preorganización del viaje. Así que 10 puntos y de esa manera llegamos al gigante asiático. Estamos acá. La verdad que el cruce fue buenísimo, porque pasamos
de la estepa a las montañas a la mega ciudad, el viaje es muy muy bueno. ¿Son cuántas horas? Son 24 horas, pero tenemos... No, 24 no, son más. 28. 28 horas. 28 horas, pero tenés unas 8 horas casi de cambio de trocha, de trámites, todo. Pero están buenísimos porque disfrutás todo. Hasta esos momentos mecánicos vos lo disfrutás. Así que, amigos, llegamos a Beijing. Pero eso es otra historia.